pasó, doctor Chunga? ¿Por qué? ¿En serio no es cierto? Ya, venga. A ver. Sí, ya estamos al aire, sí. ¿Por qué no me avisa? Deja, ¿Qué tal si digo una cosa mala, Jaramillo? No se vaya, no se vaya. Avísame con tiempo, pues estamos aquí diciendo doctor, una cosa. ¿Cómo está usted? Le voy a aventar una... No, espérese. Pues es que no me avisa, estamos aquí diciendo... No se enoje, doctor, no se enoje. Perdóname, profesor, pero vas a ver, Jaramillo. No se enoje, profesor. Y le digo, ¿qué? ¿Me vas a aventar? No, ya estamos al aire, ¿por qué? Porque luego no saben ustedes aquí la enorme cantidad de cosas que aquí se están tratando. Claro, temas de alto nivel. Señor Fernández, mire usted cómo trae el micrófono. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la tele? Hasta al revés, ¿verdad? ¿Por dónde habla usted que siempre trae el micrófono viendo para abajo? Ya sabe usted. Permíteme atenderte. Mire, lo ponemos de este lado. El audio lo pone siempre al revés, un caso. Ah, sí. ¿Y quién se lo pone? Espéreme. Ya, usted empieza a hablar. Muy bien. Ya, muy bien. Sale. ¿Para qué ver? ¿Por qué a la gente le gusta que es como lo protagonista? Es como estar en la sala de la casa. Es como estar en la sala de la casa, con tranquilo. Gente, con expertos ahí. Yo estaban a punto de agarrarse cachetadas ahí en la mesa. No, es pasión, mucha polémica. ¿Y usted cuando le agarra la pasión no le da ganas de dar cachetadas? No, porque me cachetean a mí también. Venga, mi querido doctor. A lo que te le truje. A lo que me truje. Señor Fernández, ¿usted ya tuvo oportunidad de estar en Japón? Alguna vez estuve en Japón, pero ahora no he ido a Japón, a ver si puedo ir. ¿Por qué se hizo todo lo transmisión de todas las televisoras del mundo? ¿Por qué prefirieron estar acá en Seúl? Yo creo que porque es más barato Seúl que Tokio. Yo creo que esa es la razón. Usted estuvo en Tokio, ¿no? Yo estuve en Tokio, oiga, está... Está caro. Sí, quema la bolsa. Dicen Sakayama. Sakayama cuando pega, porque... ¿Y qué tal los cuartos de hotel de Tokio? Chiquitos. Chico, como... ¿Y los cuartos de baño? Chico. ¿Y el water? Con botones. ¿Con botones para todo. Pero fíjese qué bueno que lo mencionó. ¿Qué hacen los botones? ¿Los botones? Usted aprieta un botón y ¿qué pasa? Y llegan los botones. Botones del... Sí. Sí, la neta es esa. En el... Tienen... En el excusado. En el excusado tiene así como de este lado, así como de coche. ¿Verdad? ¿Te acuerdas, Vitorino? Es que tiene ahí la aprieta y uno se está como que se calienta tantito ahí. Porque de repente, pues en el invierno, ¿verdad? Uno le da como susto. Entonces se aprieta, tiene... Y luego tiene diferentes opciones, que le sale la agüita, que le sale... por principio de cuenta, en sentándote, oyes un ruido, hasta te espantas, dices, ¡córrele! No, es que primero como que manda una cosa de desodorante de sesión, mimetizadora. Ah, perfecto. Pero justamente hablando de eso, señor Fernández, no tanto de los excusados, pero de lo caro que son los cuartos de hotel, los laboratorios del doctor Chunga, que tenemos una subdivisión allá en Tokio. En Tokio tiene una subdivisión. Tenemos una subdivisión. Decidimos contratar a un aficionadillo de indias. ¿Aficionadillo de indias? Sí, señor. Que venía a Japón siguiendo al equipo mexicano. No, porque le gusta y mucha pasión por eso. Ahora México está en Miyaga ya. ¿En dónde? Miyaga. ¿Está en tu Yaga? No, cálmate. Miyagi. ¿Cómo? Mira, dice, México está en Miyaga. Pues échate limón. ¿Cómo échate? Miyaga. Bueno. Perdón, doctor, me equivoqué. No se apure, yo sé que la... Mírete, entonces, quiero mostrarle, hemos creado unos hoteles muy... Pues una forma de que los aficionados mexicanos que quieran venir, no tengan mucho billuye, le puedan llegar a este nuevo tipo de hotel que hemos creado nosotros. Un hotel muy bonito. ¿Me permite enseñarlo? Tomas exclusivas hechas en la ciudad de Tokio, en Japón, que nos fuimos. Vamos a verlo, por favor, si me permiten, y les voy a mostrar este invento. Adelante, cuando usted guste, ahí. Efectivamente, los laboratorios del Dr. Chunga presentan estas imágenes de Tokio. Tokio, una ciudad muy cosmopolita, que está muy cerca de Miyaga, como dice aquí el señor. De Miyagi, perdón. En Fukui, toda la cosa, la gente quiere conocer, pero siempre pues nos encontramos de pronto, pues algún, este es nuestro aficionadillo de indias. Sí, es cara de baboso tiene. Lo veo muy emocionado usted con este invento. Ve usted, pues paseando por lugares maravillosos, el Teatro Kabuki, ve usted, tratando de encontrar algo, porque preguntándole a la gente, pero la gente se espantaba un poco, porque él quería un hotel, señor. Quería un hotel, pero no encontraba hotel, tenía que estar paseando por diferentes, y nomás traía, mire, 100 pesos. 100 pesos mexicanos que ni entendían lo que significaba eso allá. Entonces había que estar por todos lados buscando. De pronto le dio una gran emoción. Vean ustedes por qué. Porque ahí en Tokio se encuentra un hotel que se llama Hotel Monterrey. Mire usted. Hotel Monterrey. Entonces dijo, esto es lo mío. Aquí hay norteño.
Y fue para adentro, el señor, los 100 pesos, y toma la barbón. Le dijeron, no, güey, con eso no te alcanza ni para que te puedas subir al elevador. Estaba muy triste, pero los laboratorios del doctor Chunga siempre presentes, tuvo que viajar en el metro con su tremendo maletón que trae y toda la cosa. Y usted, los problemas que causaba la gente, se espantaba un poco, señor. Pero afortunadamente, de pronto encontró un barrio, vea usted, un poquito más tranquilo, sí. Tokio, un lugar porque la gente es muy amable y todo, ya en la tardecita como que ya no hay mucha gente, vea usted. Pero caminó, ¿eh? No, como loco, pero vea usted, aquí tenemos el sistema proporcionador del hábitat en cualquier país extranjero, vea usted, ahí tiene su maleta, mi compadre, vea que saca del interior una serie de instrumentos que hemos implementado, vea usted, qué chulada. Una sola maleta, trae su bata y toda la cosa. ¿Por qué hay que estar el señor? No puede ser una cosa guarra, una cosa fea. Vea, tiene su regadera integrada con lupa para que se caliente el agua con el sol. Vea usted, ¿por qué es una cosa exterior para evitarnos el gasto del aire acondicionado? No. Vea usted, ¿cómo funciona? Lo primero que tiene que hacer es eso, sirve de base la misma maleta. Vea usted, hay que poner... Ah, pero hay que poner primero la regadera, mire usted. Ahí está la regadera, vea, ya está puesta. Una cosa que todo viene en una maleta, señor Fernández. Sería una cosa maravillosa. La Secretaría de Turismo en México a lo mejor les puede servir. Ve, ya. Entonces eso ya le da, con eso sale, vea usted. Entonces, ¿pero qué? Pues hay que tener televisión, vea. Trae televisión porque pues uno va a ver los partidos. Ya si no entras al estadio, pues mínimo verlo por la tele. Exactamente. Vea usted. Entonces, ¿pero cómo? No, ah, para dormirse. Para dormirse, mire usted, hay que ponerse ese arnés que está muy bueno. Ahí como que, ¿verdad? Se cuelga, se deja ir y queda colgado. No tiene ni que estar acostado ni nada de eso. Tiene también su tina de baño. Vea usted que rápidamente se puede armar. Oye, ahí. Qué buena onda la tina de baño, ¿no? Chiquita. Qué buena onda. Nunca lo había oído usted decir qué buena onda. Bueno, qué bonito. Ah, qué bonito. Mire usted. Tiene ahí su... Ah, y sí funciona, como no ven ustedes, jala usted. Qué bárbaro, mira si funciona. Claro que sí funciona, usted se puede dar una bañadita, vea, le cae su agüita, toda la cosa, ahí en la calle, en una esquina que le guste. Además, usted escoge qué vista quiere que tenga el hotel. ¿Qué? No. ¿Y los cojines para qué son? Pues ahorita le digo, esto es para que no le entre luz, porque es una máscara de soldador. Y los cojines son pues, para no darse un guamazo ahí, si te caes o lo que sea, se puede recargar de lado. La privacidad es muy importante, ¿sí? Por esa razón, vea usted, la privacidad se le pone ni más ni menos. ¡Todo adentro de una maleta, señor! ¡Qué bárbaro! Está buenísimo esta situación. Está muy bueno, sí. ¿Verdad que está muy bueno, vea usted? Ahí estamos poniendo completamente toda la cosa de la privacidad y toda la cosa. Vea usted, ahí lo pone, se va, es completamente autoadherible. Y aquí está muy contento nuestro personaje, porque pues ya está teniendo hotel. Hasta el cuarto está más grande de los que lo hay en Tokio, ¿eh? La neta, vea usted, tiene espejito y toda la cosa, pues para que si uno quiere rasurarse o lo que sea, ¿eh? Contiene todo completamente. Todo su bata. Se pone usted su bata perfectamente, vea usted qué chulada, ¿eh? Bueno, el invento, se saca eso, usted se cuelga, se pone su máscara, ¿eh? Desde luego cierra completamente y si no quiere que lo molesten, ¿verdad? Pues hay que poner siempre un letrerito ahí en la puerta para que no haya ningún problema. Por favor, no molestar. Exactamente. Muy bueno, puede excelente. En la parte de adentro colgado. Y es un invento. ¿Y así duerme? Duermes colgado, compadre. Sí, sí amaneces con la columna vertebral como si te hubiera caído encima Faitelson, compadre, pero muy cómodo, pero muy a gusto. Está muy bueno el invento, ¿eh? Que está muy bueno, ¿Usted cree que aquí le puede gustar a la gente de turismo de Japón? Sí, sí, sí. Y si no, para los camarones que ya no tienen viáticos, pues que los van a echar del hotel pronto. Inmediatamente, pues se lo gastan en dos cosas. Yo los he visto que se lo gastan en dos cosas. A ver, dígame. ¿Qué? En los cieguitos. En los cieguitos. Y la otra mitad se la dan a Luis García ahí para que haga Luis García, que es el encargado de... Para hacer las quinielas y toda la cosa. Rasurar el dinero. Le traje un... ¿Cómo se llaman estos? Abanico. Un abanico, señor Fernández, mire, pero es abanico. No, ya va a ser algo. Claro que va a ser algo, mire, es abanico, fíjate así, déjale la toma. Con... celebración. A ver, doctor Chunga es un... No vaya usted a ser tan acelerado que me diga, a ver otra vez. A ver otra vez. Una sola vez, pero eso está muy necio. A ver otra vez. No, 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 pero sí quedó lindo como... Así como a... ¿Cómo? ¿Otra vez? No, otra vez, no sé. No. Muy bien, doctor. ¿Qué vino ayer a visitarlo usted, el presidente? El presidente de Fox vino. ¿El presidente? Ya lo invitamos. ¿Lo conoce usted? Es presidente de México, que se llama Fox. De México, que se llama Sí, le conozco Vicente ahí. Fox. Exactamente, le estoy vino pidiendo un rato que ayer. Me pongan a mí en el CONACYT, ahí hace ciencia y tecnología en México. Ah, pues no sería mala idea. Más que él quería reunificar las dos Coreas, ¿recuerda usted? Sí. Cuando vino a Corea, él dijo que quería... ¿En serio? Sí. ¿Rápido? ¿Ah? ¿Rápido así reunificar? Pues no sé qué tan rápido, pero como que quería ayudar en ese sentido. ¿En 15 minutos? Pues yo creo que sí. Te lo digo.
¿Cómo que yo lo dije? ¿Usted dijo en qué? Bueno. Muy bien. Señor Fernanda, me da mucho gusto. Nos vamos a ver próximamente. Está muy bueno. Le deseo suerte al equipo de México. De México, jefe. Sí, va a jugar con Ecuador. ¿Cuándo es eso? ¿Pasado mañana? Es pasado mañana. Y Corea también juega, y Corea Japón también juega. Japón también juega. Y bueno, y muchos equipos sus ancestros juegan, están ahí si todos. Mencionar a todos en Corea. Rato, ya sí. Nos vamos, doctor. ¿A dónde? Pues a seguir el programa. No le metas tanto al sollo porque... No, si no, no le he metido al sollo. Te noto como muy acelerado. Gracias, doctor. Muy bueno el invento. Gracias. Pausa y volvemos. Saludos allá a México y vas a ver...